equipo y familia. Y si toco en alguno de los míos, cambio mi apellido, carré una Gaviria. Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Estamos hoy con un nuevo video para el canal. Esta vez reaccionando a lo último de Eladio Carrión. La canción se llama ¿Qué cojones? Me alegra mucho, ¿no? Porque sabemos que Eladio siempre la da. Y ha anunciado pues que viene contenido con cojones. Ya su canción lo dice. Así que mi gente, sin más que hablar, vamos con el video. Bueno, al parecer el productor es Hydro, un productor muy 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 bueno. Vamos a ver qué nos trae este par. Es que con el mero sonido de entrada ya rompió mi gente, rompió. No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos. Ay. Ay, mi gente, empezamos. No me digan cómo debo vivir mi vida si nunca se han puesto mis zapatos. Básicamente haciendo referencia, o sea que tú no puedes opinar. No puedes opinar sobre la vida de otra persona si nunca estado, si nunca haber estado en su lugar. Creo que es muy muy buena frase, ¿no? Ponerla en cuenta en todo. Antes de juzgar, primero hay que ponerse los zapatos de las demás personas para poder opinar. Bien pensado. Mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Vivo todos los días. Ay, mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Mucha información por ahí, pero no son correctos los datos. O sea, estás comiendo pura mentira. No se dejen llevar de todo lo que escuchen o todo lo que rumorean. No se dejen llevar, mi gente. Vivo todos los días en el pasado. No quiero hacerlo, te juro que trato. Hay personas que extraño que sus recuerdos los mantengo vivo con retratos. La foto mía en la casa de mi padre. Hay gente que la tengo iba conmigo, siempre la llevo en un retrato. La verdad es muy duro, ¿no? Cuando fallece un familiar o, por ejemplo, te alejas de tus padres y solamente lo puedes llevar contigo con retrato. Es muy duro, muy duro. Padre al lado de la Biblia, mami rezando por mí toda la noche, protegiéndome de la envidia. Mami rezando por mí toda la noche, protegiéndome de la envidia. Esa es la única que no te va a fallar nunca, nunca, nunca. Respétala, bro, respétala. Es la única que no te va a fallar, siempre va a estar para ti. Buen consejo de Eladio. Todo lo que hago lo hago por todos mis fans, equipo y familia. Y si toco en alguno de los míos, cambio mi apellido, carré una Gaviria. Ay, mi gente, vino picante. Y si tocan alguno de los míos, cambio mi apellido, Carrión. Y si tocan algunos de mis familiares, cambio mi apellido de Carrión a Gaviria. Gaviria refiriéndose a Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria. Duro, duro, mi gente, duro. Es que uno se faja por su familia, la verdad. También lo haría. Gaviria, yeah. ¿Qué cojones? Ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí. Ahora todos me conocen mejor que me conozco yo a mí. O sea, mi gente, algo está fallando, mi gente, algo está fallando. Aquello que dije lo otro, pues sí. Como quiera sé que en todo lo que la gente les dice, quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos, a veces ni sé. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son mis enemigos? A veces ni yo sé, yo sé. Sepan elegir sus amistades, mi gente. Sepan elegir su círculo. Entre más sea un círculo un poco más cerrado, no digo que tienen que ser asociales, no.
solamente hay que saber elegir las amistades. Odio las redes, no miro mi teléfono, siempre apago mi cel. No me conocen, pero si conocen algo es porque se los dejé conocer. Un par de... no mucho, pero para las personas que ya alcanzan buena fama y que exponen demasiado su vida, pues no sé, en mi punto de vista, a veces terminan como que ocupándose mucho de todo, o sea, llevar mucho de lo que la gente dice y que a la final terminan colapsando, ya bien sea agrediendo al mismo público o haciendo algo, atentando contra ellos mismos, quién sabe. Por eso dice que si saben algo es porque se los deja conocer, o sea, hay que ser un poco más reservados con las redes sociales. Eso es verdad, mi gente, es verdad. Heridas que todavía no cicatrizan ni coño coser. No caminas ni un día en mi tenis, me pongo lo tuyo, yo puedo correr un maratón. No te ha tocado, bro, no te ha tocado. O sea, venir de abajo, fajarse por lo tuyo, fajarse por conseguir eso que estás logrando ahorita, duro. Y dice, te colocas mis zapatos y no puedes correr, me coloco los tuyos y corro un maratón. O sea, que tu vida siempre ha sido fácil. O sea, estar en tu vida es fácil, no en comparación con la de él. Me encanta la temática con la que va y el beat relaja mucho, mi gente. Pero bicho me tiran, pero no hablo ratón. Don Julio, 1942, we don't fuck with patrón. Loco son la cona, les dije, yo vivo como el capón. Yeah. Bueno, él sabemos que tiene su canción Al Capón, dice que loco, solo con lo dije yo como Al Capón. No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos. Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro. Difícilmente. Todo aquel que esté pasando la situación ahorita, espero pues que salgas de esa situación. Te deseo las mejores vibras. Espero que logres saltar ese obstáculo un poco depresivo. Ya en el pasado no quiero hacerlo, te juro que trato. Mucha gente le pasa esto, mucha gente. Qué cosa, pues que a veces las situaciones no son como uno las espera, ¿no? Pero toca vivir. Que trato, hay personas que extraño que su recuerdo lo mantengo vivo con retrato. Duro. ¿Qué cojones? Ahora todos me conocen mejor que me conozco a mí. ¿Qué hice aquello que dije lo otro? Pues sí. ¿Qué dije aquello que dije lo otro? Pues sí, suerte. O sea, usted no tiene que darle explicación a nadie. O sea, si usted tiene criterio en su palabra, o sea, usted tiene una autoestima alto, no tiene que decir, no tiene que dejar que nadie se faje con usted, le falte respeto, obviamente manejando las precauciones, usted también tiene que ser respetuoso, pero buen consejo. No quiero hacer creer todo lo que la gente les dice. ¿Quiénes son mis enemigos y quiénes son amigos? A veces ni sé. South Season. Bueno, mi gente, ¿será este el título del próximo álbum? South Season. ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Se aproxima el álbum? O sea, ya sabemos que él lo anunció, pero este será el nombre, South Season. La verdad causa un poco de curiosidad. Ese concierto en España, yo vi la foto y estuvo súper cabrón. Creo que el video fue dirigido en España, creo, si mal no estoy. Bueno, mi gente, este ha sido el video. Me encantó la temática. Una temática con la que tú puedes reflexionar, ¿no? Puedes ponerte a analizar ciertas cosas de tu vida, ¿no? Y es que cómo estás llevando las cosas
Estás dejando que todos intercedan por ti. Es una canción con la que podemos identificarnos muchos, muchos. Me encanta el ritmo. Le doy una puntuación 10 de 10. Me gustó mucho por la temática, el ritmo suave que a la final termina adictivo. Va para mi playlist. Me encantó mucho, pues, esa adaptación que tiene, ¿no?, con la realidad de muchos. Y que una letra profunda, mi gente, profunda en el sentido de que casi cada línea trataba de explicar o de decir algo que él vive y que es un poco más generalizado, hablando desde círculos amistosos hasta cómo debes vivir tu vida y cuándo no ponerte en los zapatos de los demás, porque muchas veces no sabemos qué pasa en las demás personas. Así que muy, muy buena canción, mi gente. Va para mi playlist, como lo dije. Déjenme saber qué puntuación le dan. También, mi gente, no se olviden darle like, suscribirse. No te cuesta nada, mi gente. Apoyas al canal y haces crecer esta grande familia. Sin más que decir, los dejo, mi gente. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.